¿Qué sucede, Pasha? Parece que regresó antes de Bursa. Claro que regresé. Puedo ir a donde quiera, cuando quiera, Sultana. Hay lugares de los cuales no puede regresar, Ibrahim. Debe tener más cuidado. Busca comenzar una guerra y causar problemas. Bueno, como quiera. Pronto vamos a verlo. Después de que todo se clarifique, veremos cuál sangre correrá. ¿Comenzó una guerra en mi contra? La madre sultana me dijo que debía matar a la serpiente mientras aún era pequeña. Yo no estuve de acuerdo, aunque tuve muchas oportunidades. No lo hice. ¿Sabe por qué? Por el sultán. Yo no quería verlo triste. Pero ahora veo que estaba equivocado. Porque esta serpiente creció y se convirtió en una muy grande. El que sale lastimado es su majestad. Él es el que más sufre con esto. Es el momento de acabar con el problema. Adiós. Suleiman. ¿Qué pasó? ¿Cuál fue la excusa del pasha? ¿Permitirá que no reciba castigo por su traición? No hubo traición, Hurrem. Fue a hablar con Mustafa acerca de la boda y para aconsejarle que no siguiera adelante. ¿Y usted le creyó? Ibrahim crió a Mustafa. Y lo ama, es un hecho. Solo trató de resolver el problema a su manera. Suleiman, creo que no es tan simple. Su amor por él no debe cegarlo. No sabemos de qué hablaron en Bursa y nunca podremos estar seguros. Quizás fue una reunión inocente, pero no lo sabemos. ¿Qué tal si se preparan para rebelarse en su contra? Sultana. Mariam. Te traje alguna de mis joyas. ¿Por qué? ¿Cuál es la ocasión? No necesitamos una. ¿Dónde obtuviste el hermoso collar que llevas? Lo compró Samorrud, a pedido mío. ¿Qué es el sol? Es lindo. Escoge lo que quieras y devuelve el resto. Se los daré a las mujeres de la fundación como regalo. Mariam, estás muy extraña últimamente. ¿Qué es lo que te pasa? Nada, madre. Estoy bien. Tus ojos brillan. ¿Qué hace que los ojos de la sultana brillen así? Me encanta el collar, solo eso. Sultana. ¿Qué llevas en la mano? No sé de qué está hablando, sultana. Samorrud. O me dices qué tienes ahí, o te cortaré la cabeza y arrojaré tu cuerpo al mar. ¿Qué eliges? Sígueme. Samorrud, ¿quién escribió esto? ¿Quién se atrevería a escribirle algo así a la sultana? Responde. Le juro que no lo sé, sultana. Me la dio un guardia. Es muy bueno que seas así de leal hacia mi hija, Samorrud. La persona que envió esto pidió ver a la sultana mañana. Llévasela a ella. Si me entero de que le dijiste algo, o que tan solo le advertiste que no vaya mañana, les voy a decir a los guardias que te maten. Mantén la boca cerrada. ¿Entiendes? Vete. ¡Mariam! Madre. Sal de aquí. Espérame en mis aposentos. Madre. No digas una palabra más. ¿Por qué no me advertiste? Juro que no la vi, sultana. ¿Qué voy a hacer ahora? Sabes que los oficiales no pueden mirar a los ojos a la sultana, pero la miras en secreto. Y le tomas la mano. ¡Qué atrevido! Sultana, discúlpeme. Mis intenciones son buenas. Hiciste que se enamore de ti. ¿Cuándo fue su primera cita? Sultana. Respóndeme. La primera vez que la vi, sultana, fue el día que regresamos de la invasión. Taşlıca, tu vida entera ahora está en mis manos. Sultana, sacrificaría mi vida por usted. Pero por favor, sepa que mis sentimientos por la sultana son reales. Amo y respeto mucho a la sultana. Eres un joven valiente. Pero ser valiente es ser estúpido. Yo te perdono. No quiero que mi hija se sienta triste y devastada. Es usted muy amable, sultana. Te pediré algo a cambio de mi amabilidad. Te enterarás pronto. Lo que sea, sultana. Desde ahora no quiero que veas más a mi hija, ¿entiendes? Escúchame bien. No te atrevas a desobedecerme. Déjennos solas, por favor. Sultana, por favor. Él no hizo nada. No fue su culpa. Yo pedí de verlo. Silencio, Mariam. Por suerte los vi yo. ¿Qué tal si era alguien más? ¿Qué dirían de ti? Pero lo que importa es por qué me ocultas cosas. Es que tenía miedo. Entonces no hagas nada que no puedas contarme. Madre, por favor, perdónalo. Moriría si algo le pasara. ¿Qué te pasa? Por un momento pensé que realmente lo amabas. Eso siento. Eres demasiado joven para saber qué es eso. Cuando lo veo, mi corazón se sale de mi pecho. Todo el tiempo pienso en él. Está en mi corazón. ¿Eso no es amor? Hija mía, te digo esto porque te quiero. Que no te abrume este sentimiento. Porque es transitorio, en especial para tu edad. Pero no soy una niña, madre. Es cierto, pero tampoco eres adulta. Que Alá te proteja del mal de ojo de la gente, cariño. Aún subestimas tu belleza. Todos los hombres te desean. Taşlıca es uno de ellos, solo eso. ¿Qué le pasará? Tú lo decidirás. Si prometes que nunca más lo verás, entonces lo perdonaré. Madre. ¿Y bien? Decide. Sultana. Zumbulag. Sultana, acabo de ver al sultán y me ordenó que le dijese que desea cenar con usted y los niños esta noche. Por favor, infórmaselo a Shekerag y que prepare los platos favoritos del sultán. Como lo ordene, mi sultana. Hay algo más. Esta carta es para usted. ¿Quién la envió? La muchacha que usted envió al palacio de Manisa, Sultana. Debe ser algo importante. Aquí dice que Mustafa canceló la boda con Elena. Esto no es bueno. Ibrahim Pasha debe haberle aconsejado que lo haga. ¿Qué quiere que le diga? ¿Quiere que le enviemos una carta? Sí, dile que tenga mucho cuidado y que esté atenta a todas las novedades. Dijo que todo el mundo la quiere, Sultana. Hasta la sultana Maidebrán la trata de modo especial. Perfecto. Dile que espere mis órdenes. Quiero que siempre se cuide y debe decirme todo lo que haga. Se lo diré, Sultana, a sus órdenes. Hoy cabalgamos sobre los caballos, padre. Sabes que debes decirle a su majestad. ¿No aprendiste nada? No te incumbe, Bayaceto. No empiecen, niños. Mehmet. Sí, su majestad. Mañana te quiero presente en la reunión. Hablaremos de asuntos de Estado. Como lo ordene, su majestad. Yihangir, come esto. Su Majestad, me gustaría retirarme a mis aposentos. No has comido nada, Mariam. ¿Estás enferma? No, solo estoy cansada. Llamaré a la doctora. No hace falta. Solo necesito descansar. ¿Quieres que te acompañe, Mariam? No, Sultana. Termine su cena. ¿Sabes qué le pasa a Mariam? A veces va al jardín. Quizás sea resfriado. ¿Y si está enferma y sufre de algo? ¿Qué podría ser? Si hubiese algún problema, usted ya lo sabría. Sultana. Ellas, Pasha. ¿Cómo está? Espero que muy bien. Alabado sea la Sultana. Ibrahim Pasha debe estar con el sultán. Sí, Sultana. Tuve la oportunidad de conocer a su esposa. Debo decir que me alegré mucho porque se unió a mi fundación. Me gustaría verlo algún día para hablar de ciertas cosas. Cuando usted lo desee, Sultana. Sultana, estoy a su servicio. Bienvenido, Eyas Pasha. ¿Cómo está? Estoy bien, Sultana. ¿Usted se encuentra bien? Sí, gracias, Ala. ¿Cómo es su relación con Ibrahim Pasha? No tenemos problemas entre nosotros. Si algo le sucediese a Ibrahim Pasha debido a una enfermedad u otra cosa, usted se convertiría en gran visir, ¿no es cierto? De acuerdo a la jerarquía, yo tomaría su puesto. Pero el sultán es quien lo decide. Así es. Antes Ibrahim Pasha estaba a cargo de los aposentos privados. Aún es joven. Y le quedan muchos años de vida. El Pasha aún tiene salud y fuerza. Y control total en su puesto. Entonces, si no abandonase su puesto, no creo que usted sea sentido. Pero yo estoy feliz con mi trabajo. No deseo ese puesto, Sultana. Eso es bueno. Pero un pasha experimentado debe estar preparado para tal responsabilidad de ser necesario. Si no, ¿qué le pasaría a nuestro estado? Claro que estoy preparado en caso de necesidad. Muy bien. Hagamos un trato, pasha. Le aseguro que si trabaja conmigo, algún día usted ocupará su lugar. Estoy muy feliz de verla, Sultana. Vine a ver a la Sultana María. ¿Acaso iba a irse sin visitarme primero? Creo que no nos vemos desde la partida de Firuze. Firuze se marchó, pero ya llegará otra. ¿Ha venido aquí para escogerla, Sultana? No debe ser injusta con las mujeres del harén, porque sufrirán por su culpa. ¿Y qué se supone que quieres decir con eso? Intento hacer que se ahorre el esfuerzo y el tiempo, Sultana. Este sueño ya debe acabar. Debe aceptar la verdad. porque toda mujer que ponga en mi contra va a acabar destrozada y terminará regresando a usted. Eso significa, no intente desafiarme. Sabemos que eres una criminal. Incitas todo el tiempo a su majestad en nuestra contra. Pero ya verás que pronto abandonarás el palacio. Y cuando llegue ese día hablaremos. ¿Su intención es expulsarme? No. De eso va a encargarse el sultán Suleiman. Si usted quiere deshacerse de mí, hay una sola cosa que puede hacer. Tome el alma del sultán, porque nadie sobre esta tierra podrá separarnos jamás.